Este 18 de junio se realizó la ceremonia de Estado con la que se oficializó la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, acto en el que participó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales. El Poder Judicial de la Federación asume el reto de proteger los derechos humanos de los mexicanos y resarcir los daños a las víctimas del delito para que funcione el nuevo sistema de justicia penal, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales. Los ojos de la sociedad, más todavía, las esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada están puestas en este nuevo sistema penal. No podemos ni debemos fallarle. Los jueces federales y locales asumimos el reto de cumplir con el mandato popular plasmado en nuestra ley suprema, dar a todos, sin distinción, sin discriminación, una justicia moderna, transparente, eficiente y profesional, que solucione las controversias, y resuelva con todo rigor las conductas ilícitas, preocupándonos con igual empeño por la condición de las víctimas, por resarcirle los daños, por minimizar las consecuencias del delito, haciéndolo siempre, sin excepción, mediante el respeto a los derechos de todos, de la dignidad humana, de la condición de la persona y de los más altos intereses de la sociedad. En la ceremonia de Estado con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, indicó que no se deben echar las campanas al vuelo, pues la implementación del nuevo modelo no significa que hayan terminado los problemas del sistema de justicia. Qué mal haríamos en suponer que hemos terminado. Qué engañoso dec sería decirle a los gobernados que el sistema de justicia, justicia ya está resolviendo todos sus problemas. Comienza el reto de hacer realidad. La nueva, una mejor, transparente y libre forma de impartir justicia penal, frente a la gente, con razones y argumentos, con principios protectores, sin ocultamientos ni zonas oscuras. El ministro Aguilar Morales dio el malletazo simbólico de conclusión del proceso de implementación de la reforma. presidente Enrique Peña Nieto subrayó la corresponsabilidad de los representantes del Estado mexicano para lograr el éxito del nuevo sistema. Pero lo más importante es que el elemento humano asuma la trascendencia del cambio que estamos emprendiendo. De esta manera lograremos que el derecho cumpla su máximo fin, brindar justicia. Hagamos del nuevo sistema el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho. Llamó a la constante evaluación sobre el funcionamiento del penal acusatorio. En este acto, los tres poderes del Estado mexicano firmaron un acuerdo para consolidar el sistema penal acusatorio. Canal Judicial, Mario López Peña.